Llegó la mujer del futuro. Mira que sí me está funcionando acá y en la computadora no funciona. Hoy decido entrar al reino de los cielos. Feliz día de las madres, madres hermosas, divinas, preciosas. La mejor y lo mejor de la mujer es que la mujer puede traer al mundo al ser humano. La mujer es el único medio para que entre el ser humano a la tierra y entren los hombres. ¡Bienvenidos los hombres! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Mujeres! Mujeres, miren que yo soy el único medio para entrar al hombre en esta tierra. Ay, yo te di vida, mi vida. Ay, muchachas, qué alegría. Ay, me emocioné, amor mío. Ay, miren, qué hermosura. Y rosado. Y esos cactus tan lindos. Ay, qué es esa belleza, amor mío. Una flor para la flor más hermosa del mundo. Ah, exactamente. Una flor para la flor más linda. ¡Ay, qué belleza! ¿Cierto, muchachas? Definitivamente es un honor ser madre de este hombre maravilloso, hermoso, precioso. Te amo. Oiga, muchachas, yo sí amo a mi hijo. ¡Qué hermosura de hijo! ¿Quieren ver el regalo? ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! Quiero destapar el regalo. El regalo. Voy a destapar el regalo. En el Día de las Madres, con mucho cariño. Muchachas, miren qué hermosura. Me dan ganas de llorar. Ya lloré una vez. Ay, qué emoción. Qué emoción tener un hijo. Ay, sí, que le di un abrazo, que venga, que lo quieren ver aquí en la cámara. A ver qué es que aquí, aquí. Qué belleza. Una foto, una foto. Ay, qué cosa más hermosa. Ay, qué rico no tener un hijo tan lindo. Qué emoción, amor. Yo estoy emocionada. Gracias, mami. Que es esa emoción. Ay, sí, que lo abrace. Qué hermoso tu hijo. Sí, eso es una belleza. Dios me lo bendiga. Yo te amo, yo te bendigo. Te bendigo entre todas las mujeres. Y que tengas una buena mujer en tu vida. Amén. ¿Saben, muchachas, que yo trabajo con las mujeres? ¿Ustedes saben por qué yo trabajo con las mujeres? Les voy a ser sincera, vea. Esta es la razón por la que yo trabajo por las mujeres. Porque quiero que le toque una buena mujer. Y que usted sea un buen hombre. Ajá. Y que sea un buen papá. Ay, una de las razones por las que trabajo... Me emocioné, me emocioné, me emocioné. Muchachas. Viviana, hola. Me emocioné con mi hijo. Mira lo que me regaló. En el Día de la Madre, con mucho cariño. Viviana, mira qué belleza. Ay, tan lindo. Tan bello. Pero voy a mirar a ver. Oh, Viviana, adivine qué hay acá. Deseando que en este día especial esté lleno de la alegría que tanto te mereces por ser una gran mujer. Ay, qué cosa más linda. Te voy a guardar en mi corazón. Sí, en serio. Thank you. Oh, my God, lo voy a guardar en mi corazón. Ay, sí, qué emoción. Y, muchachas, miren el regalo. Ay, qué rico. Ay, qué emoción, qué emoción. Ay, gracias. Este sí me alegró. Muchachas, ¿vieron
que el universo, mejor dicho, Dios sabía que yo necesitaba. ¿Se acuerdan de ayer, muchachas? Oiga, ¿usted fue que oyó esto que yo estaba hablando? No, pero la escucho. ¿Qué escuchaste? A ver, muchacha, vamos a ver qué fue lo que escuchó mi hijo. ¿No quiere que lo ponga en cámaras? No, no quiere. Pero okay. yo se lo hago okay. Porque es el día de la madre. Listo. ¿Usted por qué me dio en efectivo? Porque ayer hablamos y me estaba diciendo que cuando yo le cojo plata de ahí, yo se la doy en el banco. Pero... Que yo no tenía ahorros. Ajá. ¡Muchachas! ¡Ay, tan lindo, mi amor! Usted me escuchó hablando del ahorro. Uh-huh. ¡Oh! Mujeres, sigamos haciendo esas cosas así. Vamos a hacer trucos. ¡Oh! Mira, ¿sabes por qué me dio este efectivo? Porque yo ayer estuve hablando que en febrero habíamos ahorrado, en enero habíamos ahorrado y que en marzo no había ahorrado nada y ya... Hoy voy a poderle echar al sobre de marzo. ¡Bravo! Vale, mamita. ¡Feliz día! ¡Ay, qué emoción, amor mío! Te amo mucho. Gracias, mi vida. Gracias, no. Te amo. Gracias. ¡Ay, estoy más feliz! Entonces voy a tener el ahorro de marzo. Marzo, ahorro marzo. Oh my God, Dios tan hermoso, yo te amo. Ay, qué emoción. Qué emoción, qué emoción. Es que Dios es hermoso. Él es divino. Mira, a veces, qué emoción. Tan lindo. A veces decimos, no eché la plata, no ahorré, no hubo dinero. Y hoy de regalo de Día de Madre me regalan $40. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué alegría. Qué alegría, qué bendición. Y Dios obra de esta manera. Él obra de una manera que no lo entendemos, pero que a veces... Decimos, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar yo para el ahorro? ¿De dónde voy a sacar para las deudas? ¿De dónde voy a sacar para esto? Y a veces lo recibimos en forma de regalo. Y hoy lo acabo de comprobar. Nada más ayer habíamos dicho, muchachas, ¿dónde están los sobres de marzo? ¿Dónde están los sobres de abril? ¿Y dónde está el sobre de mayo? Que ni siquiera lo abrí. Porque yo estaba en crisis. Y el de marzo no le había llenado y mi hijo me oyó. O sea que Dios sí oye cuando nosotros hablamos, cuando nosotros recurrimos a Dios y le decimos, Dios, yo sé que yo tengo que estar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus planes y en obediencia. Pero la verdad, le hice una lista de los 10 cosas que tenía acá. Esto, muchachas, escribir las 10 razones por las que te sientes angustiada, tiene una relación directa con Dios. Esto es para Dios. Esto es una carta... a Dios, porque esta carta a Dios y las personas que están al lado de nosotros, como los hijos, como las personas que están a nuestro alrededor, mi hijo es un representante de Dios. Porque gracias a Dios, él está vivo. Porque gracias a Dios, hoy decido entrar al reino de los cielos. ¡Ay, qué emoción! Chao. Chao.
qué emoción. Qué emoción. Me emocioné. Me emocioné porque Dios es hermoso, Él es divino, yo lo amo. A veces nos preocupamos, a veces nos angustiamos, a veces pensamos, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿Cómo hago? Pero es que Él es divino. Es que yo te amo. Ay, Dios mío. Entonces le digo yo, Santiago, ¿y usted por qué me regaló efectivo? ¿Y sabe qué me dijo? Porque a usted le gusta mucho el efectivo. Tan lindo. Santi, me gusta mucho la plata. Me fascina. Ay, qué cosa más linda, que me gusta mucho la plata. Me gusta mucho el efectivo. Tan lindo. Ay, yo te amo. Ay, qué belleza, qué hermosura, qué preciosura. Yo decía esta semana, para el ahorro de enero, para el ahorro de febrero, en marzo. No le eché ni un peso a mi sobre. El de abril ni siquiera lo había pensado. Porque en abril, imagínate uno en estado de sobrevivencia que iba a pensar en ahorro. Y en mayo, ya llevamos 10 días de mayo y que iba a pensar en mayo en ahorro. Y puse dentro de las 10 cosas que me preocupaban. Es una carta a Dios. Cuando tú escribes, le escribes a Dios. Tú no lo sabes, pero Dios se comunica contigo a través de la escritura. Cuando tú le dices, Dios, estoy preocupada, estoy angustiada, tengo miedo. Ay, es que Él es divino. Cuando tú te sensibilizas con Dios, cuando tú expresas, y es a Dios a quien hay que expresarle, porque a los hijos, mira a mi hijo tan lindo. Yo ayer estaba hablando que yo estaba preocupada, que tenía rabia, porque a mí me gusta ahorrar, porque a mí me gusta el dinero, a mí me encanta el dinero. A mí me gusta el dinero. A mí me gusta tener plata en la mano, tener di dinero para lo que necesito, dinero para pa. Me gusta. Me gusta y me gusta tenerlo también ahorrado para cuando tenga deseos de comprarme un tiquete y viajar, para comprarme un perfume, para comprarme algo que a mí me gusta, para invertir, para comprarme una casa, para comprarme algo. Y ayer había dicho, tengo rabia porque no tengo el ahorro de marzo. Y mira, hoy los milagros existen. Y a veces los milagros, nosotros creemos que son grandes cantidades de cosas y que son inmensidades. Y no, mira, esto es un milagro. Un milagro es cuando tú tienes un deseo, cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un propósito.
y no sabes de dónde va a salir el dinero, porque por mi trabajo no fue, porque por mi trabajo no pude. ¿Por qué? Porque en esta semana no me entró dinero por los coaching, porque los coaching los regalé. Yo regalé todo este mes de marzo y abril, regalé mi trabajo, lo puse al servicio de Dios, no cobré un peso porque yo entiendo que no me podían pagar, no porque no quisieran, sino porque no tenían. Y hoy me acaba de llegar la plata. Qué cosa más hermosa. Y ya tengo el ahorro de marzo. Y yo sé que no está bien que uno haga esto. No lo voy a hacer. No voy a echar agüita. Es que eso se ve tan feo. Se ve tan feo. Muchachas, tengo el ahorro de marzo. ¡Bravo! Para eso fue el dinero que le dio su hijo. Sí, yo lo quiero ahorrar. Porque me gusta ahorrar. Me encanta ahorrar. Porque el ahorro me hace próspera. Porque el ahorro es para conseguirme en el momento en que me pueda comprar unos tiquetes, me los voy a comprar. En el momento en que pueda empezar a viajar, de regalo me voy a comprar unos tiquetes. Entonces ya tengo el ahorro del mes de marzo. Y entonces había dicho que en abril iba a ahorrar y que no había sacado el sobre. Esto es lo que se llaman milagros. Tú lo escribes. Tú le expresas a Dios tu rabia, tú le expresas a Dios tu miedo, tú le expresas a Dios tu insatisfacción, tú le expresas a Dios todas las razones por las que estás en agobio, en sufrimiento, en dolor. Hola Marta, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Y Él te escucha y las personas, el hijo, el esposo, los amigos. Todos somos embajadores de Dios, todos somos representantes de Dios en la tierra y mientras tengamos vida y tengamos salud, vamos a poder trabajar y vamos a poder hacer muchas cosas. Hola Astrid, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Entonces, ¿qué te invito? A Marta, la invito a que abra un sobre. Así como abrís el de marzo, no se pregunten y de dónde va a salir el dinero para ahorrar y de dónde va a salir el dinero para pagar deudas y de dónde va a salir el dinero para pagar todo esto. ¿De dónde, muchachas? Confíen que Dios, Él está presente y Él ve. Dios lee. La carta que tú le escribes. Esta carta es para Dios. La carta donde le dices, Dios, tengo miedo de que no encuentro trabajo, tengo miedo de que yo no sé si me van a dar trabajo, tengo miedo. Todos los miedos que tú tienes los puedes expresar. Gracias, Marta, por haber escrito tus miedos, porque Dios siempre, 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 always, always. Siempre los contesta. Yo acabo de ser testigo fiel porque yo soy una testiga de que Dios existe y yo soy una testiga de que ayer este sobre estaba vacío y hoy, por obra y gracia del Espíritu Santo, a través de mi hijo, me llegó el dinero para este sobre. Eso es una confirmación de que Dios está en cada uno de nosotros y Él nos escucha. Y da la casualidad que mi hijo pasaba por acá y me vio que yo no tenía dinero, que yo me estaba quejando y hoy me regaló. Listo. ¿Cómo llega el dinero? Por regalos, por cosas extraordinarias, por un trabajo que te llegó, el trabajo que le dijiste a Dios que estabas preocupada, que porque no ibas a tener el trabajo, tranquila, mi amor, que él ya la oyó, él ya la escuchó y usted va a poder cubrir su trabajo. Entonces, vamos por partes. Muchachas, Marta, Astrid, Angélica, Ana María, las invito. Ay, tan lindas, gracias. Ay, qué hermosura. Me da una emoción.
Ay, no. Estoy chillona. Qué emoción tan grande, Dios mío. Gracias, Padre mío. No tengo nada más que pedir, sino que agradecer, porque definitivamente, las 10 razones, cuando tú le escribes a Dios, las 10 razones, ¿miedo a qué? Miedo a contagiarme, miedo a qué, a perder el empleo por la situación, miedo a que se contagie la familia, miedo a no saber generar ingresos, me da miedo por mis hijos, me da miedo por quedarme sin alimentos, me da miedo por las deudas, me da miedo porque mi mascota se enferme, me da miedo por la salud de mis padres, me da miedo por la indiferencia de ellos, me da miedo porque mi papá está solo en Colombia, me da miedo porque no puedo viajar si le pasa algo. Pero muchachas, confíen que Dios es hermoso, grande y bella. Ay, tan linda. Sí, profe, por mí son bendiciones de Dios por medio de los ángeles. Exactamente. Veamos en las personas ángeles, embajadores, representantes, discípulos. Veamos que el ser humano fue hecho por Dios. Muchachas, el ser humano fue hecho por Dios. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Y el ser humano lo hizo Dios porque él dijo que él necesitaba una criatura perfecta, una criatura semejante a él, que lo representara aquí en la tierra. Nosotros somos ángeles divinos, preciosos, hechos por Dios para que nosotros lo representáramos a él. ¿Que venimos con maleza? Sí, venimos con cizaña, sí. Venimos con una cizaña, venimos con algo malo, con demonios por dentro, venimos con la cizaña, pero Dios es tan lindo que cuando cuando la oscuridad sembró cizaña y sembró maldad, Dios dijo, no, 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 esperen, no arranquen las matas, no las arranquen, déjenlas que ellas crezcan, que cuando ellas ya estén grandes, se les puede sacar la cizaña, se le puede desprender y dejar lo bueno, y así somos nosotras. Entonces, conciencia. El único ser que tiene conciencia en la tierra es el ser humano. La conciencia, entrar al reino de Dios es tener conciencia. Entrar al reino de los cielos es tener conciencia. Cuando yo ayer hablé de este que me hacía falta, mi hijo tuvo conciencia, mi hijo se dio cuenta, mi hijo obtuvo una percepción y dijo, mi mamá, en vez de regalarle algo material, ella quiere tener dinero en la mano, ella quiere tener su ahorro. Y entonces él tuvo conciencia, él se dio cuenta que, no, que yo necesito dinero. Un hijo inconsciente pasa por el lado y no se da cuenta, no oye, no entiende lo que la mamá dice. Y a lo mejor diría, mi mamá se queja, pero él lo escuchó y dijo, ay, tan lindo mi mamá. Tan linda mi mamá, él tuvo conciencia. Entonces la conciencia es lo que nos hace ser humanos. La conciencia es lo que nos hace ser humanos. Cuando una persona es consciente, es una persona, es un ser humano. Cuando una persona es inconsciente, no está en el modo humano, está en el modo animal. Todavía tiene cizaña, todavía tiene ese algo que hay que quitarlo para poder dejarlo con conciencia. Entonces, las invito hoy con este testimonio de fe que estoy dando, con este testimonio de que Dios existe y que hagamos las invito a hacer el de abril, voy a hacer el de abril. Marimel, ¿de dónde voy a sacar para hacer el de abril? Usted tranquila.
Usted solamente abra el sobre, Marta. Usted solamente abre el sobre, Abril. Y el de mayo, ¿de dónde va a sacar yo para ahorrar en mayo? Con todas las deudas que tengo, con todas las cosas que tengo, que no sé si me voy a quedar sin alimentos, que yo no sé si me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Usted ábralo, confíe, confíe. Vamos a abrir el de mayo. Abrí el de mayo. Ay, pero me veo tan rara. Se me ve la cara como rara, ¿cierto, muchachas? Ay, ¿qué pasó aquí? No. Mayo. Ok. Vamos a abrir estos sobres, muchachas, por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Me leyó el pensamiento. Yo. Eso, Marta. Necesito que hagamos esto, Marta. Ay, muchachas, me veo como rara. Bueno, pero esa es la cámara, ya. Yo no puedo hacer nada. Es que se movió, moví la cámara como raro. ¿Qué pasó, Mía? No sé. Ah, no, pero igual me veo rara. Ah, no, es que yo ya, es que ya estoy rara. O sea, ella se quiere ver distinta, ella es así, no, no quiera pedir lo que no es. Bueno, entonces vamos a hacer el ahorro de abril. Como el de abril, vamos a hacer el ahorro de abril y vamos a marcarlo mayo. ¿Dónde está el de mayo? Marzo. Entonces, vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo así. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted activa el espíritu del amor, el espíritu del poder y el espíritu del amor propio, usted está abriendo diferentes niveles porque le puede llegar por medio del dominio propio, por medio de la fuerza, de la energía o por medio del amor. Y el dinero me llegó por medio del amor, porque soy mamá. ¡Ay, qué emoción! Me emocioné, me gustó. Entonces voy a márquenlo como ustedes quieran. Yo lo voy a marcar el de abril. Vamos a poner aquí Dios, que ese es mi patrón. Mi patrón, él es. La carta es para Dios, todo se lo pido a Dios, mi contacto es directo con Dios, no tengo intermediarios, es Dios. Ahora, las personas que están alrededor mío son embajadores, son representantes de Dios aquí en la tierra. Ok, yo todos mis ahorros los utilicé para una urgencia. Bueno, gracias a Dios tuviste para esa urgencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a activar en la parte del ahorro. ¿Qué tal, Viviana, que no hubieras tenido ese ahorro de enero, febrero para esa urgencia? ¿Qué tal que yo no hubiera tenido ahorros para la urgencia de esta catástrofe? ¿Quiénes sufrieron más en la cuarentena? ¿Los que tuvieron ahorros o los que no tuvieron ahorros? Los que no tuvieron ahorros sufrieron más. ¿Por qué? Porque no tenían de dónde sacar. Pero el que tenía ahorros, pues se gastó sus ahorros. ¿Pero qué le hace? ¿Qué importa? Vamos a volver a conseguir. No importa, Viviana, vamos a empezar de cero, acuérdese. Vamos a comenzar de cero. ¿A qué? A tener conciencia cuántica. ¿Para qué? Para crear un futuro diferente, para crear un futuro diferente. Entonces, vuelva y arranque de cero. Ahorro, vamos a tener a abril. Vamos a tener poder
Dios nos ha dado un espíritu. Dios nos ha dado un espíritu de poder, muchacha, necesito que todas hagamos este sobre. Poder. Poder, amor, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Sí, profe, total. Y toda la razón, más que agradecida con Dios. Y tenemos y volvemos y arrancamos y empezamos de cero. ¿Cuántas veces nos toca? Las veces que sea, pero lo vamos a volver a hacer. Y tanto lo vamos a volver a hacer que esa sobre del ahorro es el que te motiva a pararte, a levantarte, a sacar la tienda, a hacer los raspados, a poner la mesa, a vender refrescos. Es más, yo hoy estaba pensando, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer mientras que se organiza esto? Porque mi trabajo es vender libros. ¿Y quién va a comprar libros en este momento en estado de sobrevivencia? Ah, no, pero sí me han comprado libros. Ah, no, sí, también, Marimilda. No, usted no puede pensar así. ¿Y quién me va a comprar coaching en este momento? No, pero ya me compraron un coaching. No, me dijeron que para la primera semana del mes de junio me pagaban un coaching. Ya he vendido un coaching. Lo que pasa es que la plata no me ha llegado porque la persona me dijo que esperara una semana, 2 semanas. Ah, o sea, sé que hay muchas posibilidades, sí. O mire a ver si se pone a hacer algo, mire a ver qué inventa, empiece en una mente de solución. Y otra cosa, muchachas, yo soy responsable de mi transformación. Yo soy responsable de mi transformación. Yo soy responsable de mi transformación. De mi programación. Yo tengo que readaptarme. Muchachas, tenemos que readaptarnos. Listo, vamos a ver, mente de solución, vamos a volver a reaprender, vamos a reprogramar, vamos a reaprender y vamos a renacer. Y vamos a reaprender. Y vamos a tener mente
de solución. Mire, cuando usted abre el sobre y dice, en abril, estamos a 10 de mayo, pero en abril no hice el ahorro. ¿Por qué? Porque entré en estado de sobrevivencia, porque me dio susto, porque me perdí, porque tuve una emergencia, por lo que sea. Ya hoy vuelvo a tener conciencia. Vuelvo a tener conciencia y digo, no voy a abrir el mes de abril, lo voy a abrir porque Dios me ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y yo sé que mientras que yo esté viva, yo voy a tener la capacidad de poder, yo puedo. Yo tengo fuerza, yo tengo energía, yo tengo vigor. Dios me dio amor, yo amo lo que hago. Y cuando uno hace y ama lo que hace, las demás personas te miran con amor. Y en el amor, también por medio del amor, puede llegar el dinero aquí a este sobre. No solamente puede ser por el dominio propio, porque el dominio propio es que yo me levanto, me voy, trabajo, pero no llegó por dominio propio, llegó por medio del amor. Entonces, nunca sabemos por dónde va a llegar, si va a llegar por el poder, por el dominio propio, por el amor. Pero en este caso, llegó por el amor. Bendecida y agradecida, no tengo nada más que pedir, sino que agradecer, Señor, que me llegó por el amor, comprobado científicamente. Yo soy responsable de mi transformación. Yo tengo mente de solución. Yo sé readaptarme, yo sé reprogramarme, yo sé renacer, yo sé reprogramarme. Y ya lo veo. Es que mire, ¿quiere más prueba que esto? Lo veo y lo creo. Y como yo lo creo, Dios lo dice. Y yo lo creo, y Dios lo hace, y yo lo veo, lo estoy viendo, y quedó el mes de abril. Viene el mes de mayo. ¿Usted le va a poner duda a Marta? ¿Usted le va a poner duda a Viviana? ¿Usted le va a poner duda a Ana María? ¿Usted le va a poner duda a Isadora? Entonces vamos a tener que trabajar la duda, pero yo no dudo de Dios. Porque Él es hermoso, Él es maravilloso. Yo ya le puse mi queja, yo ya le puse mi queja, yo ya le puse mi miedo, yo ya le escribí mi dolor, yo ya le escribí mi angustia, lo hice público. No me da pena decir que tengo miedo, no me da pena decir que tengo rabia, no me da pena decir que siento impotencia, no me da pena decírselo. ¿A quién? A Dios. Porque Él es el único que nos va a cubrir a nosotras. No hay nadie más que nos pueda cubrir. Porque o si no, no vamos a ser responsables de nuestra vida. Y yo voy a asumir la responsabilidad de abrir el sobre en un acto de fe. ¡Ah! Es que es en un acto de fe. Sí, señora. Vamos a abrir el sobre en un acto de fe. Porque no tenemos idea de cómo va a ser. A este lo voy a poner fe aquí. Porque antes yo decía, pues yo trabajo y yo lo hago. Si es para levantarme a las 4 de la mañana, yo me levanto. Pero ahorita con esta incertidumbre, no sé, para mí lo voy a poner un acto de fe. Pero hagámoslo, muchachas. Hagámoslo, que esto funciona. ¿Cuánto vamos a ahorrar? $1 diario. Viviana, por favor, ya hizo el sobre. Viviana, Ana María, Marta, Isadora, Vivi, Gladys, Astrid, Lisbeth, Ana María, ya hizo el sobre. Débora, hagan el sobre, háganlo, porque al hacerlo, ustedes están activando la fe. Cuando ustedes lo hacen, activan la fe. Entonces, muchas gracias, tan linda. Gracias.
Entonces, vamos a activarlo, vamos a marcarlo. Dios, vamos a marcarlo. Dios, Dios nos dio un espíritu. Dios nos dio un espíritu. Dios nos dio un espíritu. Ya lo hizo. Ok, hizo el de marzo de poder. Dios nos dio un espíritu de amor. Y Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Marimeldi, ¿qué significa esto? Significa que el poder es lo mismo que la energía, la fuerza, el vigor, el carácter, la determinación, la decisión. El dominio propio es tener disciplina, es tener la capacidad de levantarse, de pensar, hoy qué puedo hacer, qué hago, hago raspados, hago tamales, hago buñuelos, ofrezco, por ejemplo, en mi caso que tengo carro, entonces hago Uber o presto el carro para un transporte o hago un servicio. O si usted va a hacer las arepas, Viviana, entonces venga que yo se las llevo y se las transporto porque la gente no quiere salir de la casa, entonces vamos a hacer Uber Eats o vamos a hacer, Viviana hace los tamales y yo los reparto en el carro y entonces Isadora los pone en el Facebook diciendo tamales, 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 hagan sus pedidos. Y entonces utilizamos las redes sociales. Y entonces, va, muchachas, hay que tener mente de solución y tener dominio propio y levantarnos a las 4 de la mañana. Y Marimelda, ¿qué? A planear. Pero ¿qué vamos a planear? Usted no se preocupe, porque a veces puede ser que usted haya trabajado el poder y el dominio propio, pero el dinero le llegue por el amor. Pero eso sí, no se me quede quieta. No espere que le llegue solamente por acá. No, no. Él te dio tres espíritus. Él te dio el espíritu del poder, del dominio propio y del amor. Y por cualquiera de los tres llega, pero si usted se desequilibra y se queda acostada todo el día, sin fuerza, sin energía, sin dominio, no hay compensación porque esto hace un equilibrio. Esto hace un equilibrio. Entonces, no podemos trabajar sin esto. Esto es un equilibrio. Listo. Y por la parte de atrás, colócale, yo soy responsable de mi transformación. Yo soy. ¿Quién es la única responsable de la yo? Soy responsable. Ay, miren esas flores. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yo soy responsable de mi transformación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a readaptarnos, readaptarnos. La economía cambió, la vida cambió, las cosas como funcionaban no funcionan. ¿Qué vamos a hacer? Readaptarnos. ¿Qué más vamos a hacer? Reprogramarnos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a renacer, renacer. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a reaprender.
¿Qué más vamos a hacer? Vamos a renovarnos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a readaptarnos, reprogramarnos, renacer, reaprender, renovarnos, reestructurarnos y todo lo que sea re. Y nos vamos a volver a hacer. ¿Qué ya hace? Y empezamos de cero. Todas vamos a empezar de cero. Yo soy responsable de mi transformación. Yo soy responsable de mi transformación. Lo quiero hacer, lo puedo hacer, lo voy a hacer. Muchachas, ¿cómo lo voy a llenar? Es que los coaching, libros, puedo vender libros, puedo vender PDFs, puedo promocionar un coaching, puedo promocionar el mastermind, me puede entrar plata por el mastermind, me puede entrar plata por el dinero, por la venta de libros, me puede entrar porque yo tengo un carro y puedo hacerle, si alguien va a hacer las arepas, yo presto el carro y entonces yo pongo la gasolina y pongo el carro y la otra hace las arepas y la otra va y las vende y entonces hacemos una comunidad que sea fácil y que podamos vender. Podemos, por ejemplo, por Facebook, hacer un Facebook Live como el que hizo Isadora con sus hermanos y ellos hicieron, vendieron serenatas por internet, pasaron el link y ellos recibieron una donación o hicieron un cobro o un pedido. Podemos, por ejemplo, entre todas, entonces Ana María hace el diseño, Angélica promociona en las redes y hacemos un show, no sé, mente de solución, cualquier cosa que vea que yo soy la responsable de mi transformación y no quedarme en el modo de esperar que a mí me den los demás, no. Obviamente mi hijo me dio gracias y me encanta, pero eso es desde el amor, porque yo tengo mi espíritu del amor activado y cuando yo lo activo, genero en los demás ese amor y entonces los demás por amor me dan, pero es por el amor, porque es un sentimiento que al otro le nace de dar, pero es por el amor. Entonces, muchachas, miren esa belleza. Ay, ese amor. Ese es mi amor, ese es mi amor. Ese es mi amor. La bañaron ayer. Ay, ese amor es mío. Eso es una belleza, amor mío. Eso es una belleza. Ay, qué belleza. Qué belleza, amor. Bueno. Gracias, bendecida y agradecida. Vamos a confiar, vamos a tener un acto de fe. El primer paso que tenemos que dar es tener un acto de fe. El primer paso que voy a dar es un acto de fe. Pero no veo la escalera, no importa. No importa que usted no vea la escalera, no importa. Dé el primer paso mediante un acto de fe. Saque esa mesa, póngale el mantel, haga los raspados, haga los tamales, haga los tacos, haga lo que tenga que hacer, María Imelda, póngase a hacer ese evento, promocione ese coaching con un 85% de descuento. Muchachas, ¿y qué tal si yo hago y promociono en este momento un coaching con el 85% de descuento y me digan, María Imelda, pásenme el link que yo le pago? ¡Oh! Y que yo mañana les diga, muchachas, acabé de recibir el 85% con el 85% de descuento y vendí un coaching. Mírala como me mira. ¡Oh! Muchachas, qué alegría.
¡Qué emoción! Mírala cómo me mira. ¿Y qué tal si yo les digo, muchachas, qué alegría? ¡Oh, my God! Recibí un coach. Muchachas, les voy a contar que esta semana voy a promocionar mis coaching que valen $100 con el 85% de descuento. Y voy a ver cuántos coaching me van a entrar. Y de esa manera voy a poner el ahorro aquí en el mes de marzo, de mayo. Voy a promocionar unos PDFs que tengo más a un 85% de descuento. Voy a promocionar, muchachas, qué bueno, voy a hacer una rifa de un libro a $1. Oiga, no sé, voy a hacer la rifa de un coaching a $1. La que quiera, podemos participar en la rifa por $1. Muchachas, hay muchas opciones. ¿Y usted qué me está oliendo ahí? Ah, aquí sí la belleza, mamá. ¿Y por qué me huele así tan hermoso? Ay, qué es esa belleza, hermosura. Ay, miren, muchachas, qué belleza. Ay, hermosura, mira. Ay, es muy hermoso, mamá. ¿Y qué estás haciendo ahí, mamá? ¿Qué es esa belleza? Sí, a trabajar. Ya hice las piñas a $8. Con el poder de Dios las vas a vender. Yo también voy a hacer mis coaching. Están con el 85% de descuento. Voy a hacer una rifa. Podemos hacer una rifa de un libro a $1, a $2, a $3. No sé, muchachas. Ideas, voy a hacer un mastermind con el 85% de descuento esta semana. El mastermind de mayo va a valer el 85% de descuento. Es darnos la oportunidad. Y yo sé, les tengo que contar que me van a resultar personas. Por favor, si estás interesada en un mastermind, si estás interesada en un libro, si estás interesada en un coaching, todos mis productos tienen el 85% de descuento. Aprovecha en este momento que estamos en crisis, que estamos en cuarentena. Todo en este momento le está con descuento, con menos precio. Entonces, aprovechen los descuentos. Y mañana les voy a contar qué personas se interesaron en mis coaching y cómo obtuve el ingreso del mes de mayo. Listo, mañana les prometo que voy a contestar esta parte. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Hoy prácticamente el tema que iba a hablar, mi hijo me cambió el tema, pero me pareció muy interesante volver a haber activado esto. Miren el poder de enero, el poder de febrero, el poder de enero, el de marzo. Yo soy responsable y estamos pendientes, así que acuérdense, mujeres, esto es en la rutina diaria, $1 diariamente. Lo que usted pueda, pero al menos $1 diariamente. $1. ¿Qué puedo hacer yo para ganarme $1 utilizando las redes sociales? Pidiendo una donación de $1. Rifando algo por $1, vendiendo algo por internet. Yo vendo libros, yo vendo PDFs, yo vendo muchas cosas que pueden ser vendidas y promocionadas por el internet, y el Facebook nos está dando también los medios. Así que, muchachas, vamos a aprovechar los medios que tenemos y vamos a hacer en el programa que tenemos. ¡Ah! ¡Ay,
¡Qué emoción! ¿Qué es esa belleza? La voy a mostrar aquí. Ah, no, pero es que mejor dicho. Thank you. Ah, no. Es que esto aquí se armó la fiesta, muchachas. Muchachas, se armó la fiesta. Se armó la fiesta. Ay, mírala como estoy de felicitada. Happy Mother's Day. Bravo. Ay, qué hermosura, ¿cierto? Tan rico cuando uno recibe todas las bendiciones de ser buena madre. Eso es cuando uno es buena madre, activado el espíritu del amor. ¿Cierto, mía? Bueno, mujeres hermosas, a todas ustedes feliz Día de la Madre, a todas ustedes, yo también me pongo con el 85% de descuento con todos mis productos, con todos mis libros, con todos mis coaching. El Mastermind de mayo, acuérdense que en mayo va a empezar un nuevo Mastermind. Los Mastermind tienen un costo de $120, pero si usted decide hacerlo, son 4 jueves a las 8 de la noche, donde trabajamos en cómo recuperar a la niña interior, cómo traer a esa niña interior otra vez al presente. Así que, mujeres, vamos a trabajar. Listo, mujeres hermosas. Bueno, las quiero mucho. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Y las que estamos en el grupo de líderes, vamos a enfocarnos en empezar a ofrecer nuestros servicios y aprovechar el internet. Listo. Bueno, mujeres, las quiero mucho. Chao.